Después de 2 horas de coche, llegamos a la localidad de Soto de Sajambre, donde dejamos el vehículo y continuamos a pie por el frondoso bosque que limita la campera de Vegabaño, en donde se encuentra un refugio que lleva ese mismo nombre. Después de la vega, entramos en otra parte del bosque donde se elevan vetustos robles que se extienden hasta cerca de la collada del Frade. Donde las nieblas nos impiden ver el sinuoso sendero que asciende por la canal del Perro y prosigue por el camino del Burro con la gran muralla sur de Peñasanta a la vista, hasta que llegamos al rellano de Vegahuerta, donde montamos nuestra tienda de campaña. Madrugamos, luego trazamos visualmente el recorrido de la vía de escalada que trataríamos de superar y nos encaramamos en las primeras fisuras que dejan atrás la gravilla del suelo. La pared se inclina considerablemente en la vertical. Con algunas zonas más tumbadas que van alternándose en los distintos largos de cuerda, mientras nosotros vamos intercambiando la posición en la apertura de la escalada, disfrutando así ambos de una intensidad en la aventura de adentrarse por aquella inmensa pared hasta terminar el sexto largo. Que nos dejaba en una zona denominada el Nevero Colgado, pero que estaba sin nieve y que nos permitía caminar un tramo hasta que nos encontramos con una fisura en forma de chimenea, que superamos sin dificultad. Y volvimos a recoger las cuerdas para caminar sobre un terreno liviano que nos acercó a la pared de los largos canalizos. La pared ha sido esculpida por el agua, la nieve y el viento, surcándola verticalmente de canalizos que llegan hasta casi la cima. Pero muy cerca de la cumbre, en el último largo de cuerda, se vuelve a alisar la pared y se empina considerablemente. En la arista cimera recogemos las cuerdas y proseguimos erguidos hasta la cercana cumbre que llega a los 2.596 metros, donde nos damos un respiro reponiendo nuestras energías con la comida. Después del descanso merecido, retornamos a nuestro campamento rapelando, siguiendo prácticamente el mismo itinerario que realizamos para la ascensión.
a la tienda, preparamos la cena sin dejar de mirar la imponente muralla de la Peña Santa. Luego disfrutamos con el bonito anochecer que cerraba nuestra velada. Al día siguiente recogimos nuestros enseres. Y poco menos cargaditos volvimos a desandar por el escabroso camino del burro hasta el refugio de Vegabaño, donde comimos y luego descendimos hacia la localidad de Soto de Sajambre para retornar con ello a la urbe, pensando en cómo sería una escalada en invierno. Llegaron las abundantes nieves y volvimos a la Peña Santa, pero esta vez por la vertiente norte, por el lago Enol, donde todo estaba cubierto por el manto blanco. Atravesamos Vega Redonda y proseguimos la Llampa Cimera. Para seguir por las duras rampas de la Altiquera hasta llegar a la Collada de la Fragua. Que oculta su amplia cavidad que alberga la cima de la Fragua. El nombre contrasta con las estalagmitas y columnas de hielo que guarda el lugar. Hicimos un pequeño rellano en la inclinada superficie y plantamos nuestra tienda. Al día siguiente salimos de la cueva y emprendimos el camino hacia las Barrastrosas, custodiados por el Pico de los Asturianos y la Muralla de los Argaos a la Torre de Santa María, donde se traza el hibernal corredor del Marqués. Proseguimos hacia la boca del Jousantu y allí descubrimos la impresionante cara norte de la Peña Santa de Castilla, que nos servirá de referente mientras vadeamos las torres de las Tres Marías y el Torco. Nuestro itinerario será a través de la canal estrecha, tanto para el ascenso como para el descenso. Nos acercamos al embudo de la canal y comenzamos la ascensión por las rampas nevadas. Hay hielo en tramos, por lo que decidimos usar las cuerdas para asegurarnos. Sorteamos el primer resalte rocoso para seguir por un canalón de nieve. Otro resalte y después de otra lengua de nieve llegamos a la zona llamada Brecha de Cazadores. Luego proseguimos por la cresta siguiendo la arista cimera que divide la vertiente norte de la sur. Hasta la cumbre, que llega a los 2.596 metros. Para el descenso usamos el rappel, pues el terreno comenzaba a reblandecerse en exceso.
desandamos el Jousantu y las Barrastrosas, mirando hacia el pico de la Altiquera que domina la collada de la Fragua, y decidimos subirlo al día siguiente. Esa noche, en la cueva, cenamos rememorando la intensa jornada. Al otro día, recogimos la acampada y subimos a la collada de la Fragua. Allí dejamos el equipaje y trepamos las cortas paredes que nos separaban de la cima de la Altiquera. Ese espolón que separado de los Argaos llega a los 1950 metros sobre el nivel del mar. Retornamos a por el equipaje y descendimos volviendo la vista atrás, pensando en la Altiquera, la canal estrecha de Peñasanta y la sur directa de esa espléndida muralla.